Hola, profe. Buenos días, ¿cómo han estado? Hola, profesora. Hola, Tovar, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, mi amor, me alegra. Bien, profe. Buenos días, profe. Hola, Quevedito, ¿cómo estás? Hola, Eric, ¿cómo estás, Bien, Eric? profe, ¿y Buenos tú? Buenos días, profe. ¿Cómo eres? Bien, mi amor, Quevedito, bien. Buenos días, profe. Buenos días, Samuelito. Buenos días, Jaylin. Hola, profe, buenos días. Hola, Lunita. Buenos días, Diego. Natalie. No, tampoco seguiremos. Buenos días, profesor. Le habla Laura Daniel. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? ¿Por qué estabas ausente, Laurita? Dime, Lauris. Profe, pero a mí no me llegó el link. Sí, Buenos claro. días, profe. No, profe. Buenos Por eso días. entré. Y tú me debes también varias actividades, Laurita. ¿Qué ha pasado? No, profe, yo te he mandado todo. No, me faltan unas. ¿Cuándo las terminaste de enviar? Buenos días, profe. El día que yo te la, el día que tú me las dices, yo te las entrego de una Sí, a mí vez. se me hizo raro. Tengo que revisar bien porque no me aparecieron en la plataforma. Bueno, profe. Hola, Lunis. Hola, profe. ¿Cómo están? Yo estoy triste y yo ya, mire, estoy triste con algunos chicos y yo ya les había dicho, ¿cierto? Entonces, me hace un favor, Quevedo. Karen ya ingresó, Karen. Ahí está ingresando. Quevedito, anótame. Tú ves ahí todos los chicos, siéntense en derechitos todos como doctores. Cris. Espera, profe, que es que yo te veo sola aquí. Mi amor, coloca puntos positivos a todos los niños que están con su uniforme de diario. Pedro. Hola, mi amor. Pero me tiene Enviaron un triste. mensaje. Me tiene triste Creo Jaylin que no es para Sofía. mí. Jaylin, ese no es tu uniforme completo, Jaylin. ¿O estás con el uniforme completo o estás de particular mejor? Bueno, porque es que estamos dañando el estilo del uniforme. Ponle punto positivo a Tobar, a Carol Vergara, Andrés Charri, déjame ver cómo estás. María Camila, Dylan Samuel, Diego Hurtado. Siéntate derecho, Diego, yo te veo. Diego Hurtado. Dylan Prieto, no te veo. Natalie Páez, Tobar, Ana Sofía, Laura Espejo. Discúlpame. Mateo, siéntate derecho. Yo te veo. Párate. Párate, Teo. No, él no está con uniforme. Uy, no, qué pena, Teo. Simón, no apagues la pantalla, Simón. Yojita, enciende la pantalla. Giselle, Juliana, enciende la pantalla. Ya me di cuenta de algo de Juliana. Juliana resulta que ella siempre es que no le sirve la cámara y sí le sirve la cámara. El que tenga la cámara apagada quiere decir que no ingresó a clase. Anótame que veo los El que tienen profe, cámara apagada. supuestamente que no le sirve la cámara y Sí, si le sirve la cámara, dice que no le funciona el internet. no, eso yo sé que todos funcionan bien. Prende toda la cámara. Cristian Blanco la tiene apagada. Sí, que veo me está anotando a todos los que tienen cámara apagada. Porque es que son los mismos. Ayer también Cristian me dijo lo mismo y encendió la cámara y habló y se le escuchó perfectamente y se vio perfectamente. Entonces ya son excusas de que no nos gusta que nos miren la carita. Y eso es feo porque todos los compañeritos queremos vernos, queremos socializarnos. Hola, amiguito, hola, amiguita. Qué chévere, la única forma que como si estuviéramos en el salón de clases, Santiago Tomás Ávila, prende la cámara, Juliana, prende la cámara, última vez que te digo. Robinson, cámara encendida. Tomás, profe.
Tomasito, cámara encendida. Ya lo estoy. Porque Quevedo, me pasas el listado al profe Sergio y a la coordinadora, a los que no enciendan cámara. ¿Listo, Quevedo? Juliana, ¿por qué no prende cámara? Bien, vea, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, profe, de Simón. ¿Cierto, Simoncito? Profe, voy a hablar. Es que... Espera, profe, mi amor. Bueno. Espera un segundo. Simoncito, él ha mejorado muchísimo. Mire, él ya prende la cámara, ingresa todo lindo, todo simpático a las clases. Está muy juicioso enviando evidencias. Muy bien, Simón. Si te pones pilas, vas a ocupar el primer puesto. ¿Listo? Entonces, es de solo actitud, es de actitud. Ay, qué pereza verle la cara a esa cucha. Yo mejor entro con la cámara apagada. No, sea cucha, no, sea joven, sea linda, sea como sea, hay que aprender, porque eso es falta de respeto con la profe. A mí me da tristeza no ver la carita de Juliana, no ver la carita de Cristian Blanco, que a veces no, él siempre ingresa con la cámara apagada, qué triste. Entonces, verlos así todos sonrientes, todos lindos, dispuestos a la clase, ¿sí? Mire, todos tienen la cámara prendida, menos Juliana, qué triste. Entonces, manos a la obra. Voy a compartirles pantalla porque vamos a realizar un taller de comprensión de lectura. Ustedes van escribiendo en su cuadernito, actividad, la fecha, actividad, comprensión de lectura. Y hoy voy a revisar cuaderno por cuaderno, ¿ok? Profe, ¿yo me anoté en puntos positivos? Sí, mi amor, claro. ¿Cómo, profe? Que está cargando, qué pena. Profe, ¿cuál era el título? El título es fecha, actividad, comprensión de lectura. ¿Ok? Entonces vamos a estar todos muy atentos porque voy a iniciar con la lectura. Continúa otro niño, continúa otro niño y así sucesivamente. Y el niño que esté distraído ya le coloco mala nota en la clase. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy leyendo, ¿cierto? Estoy leyendo. Y le digo, continúe Luna Tobar. Entonces Lunita me dice, profe, ¿dónde íbamos? No, qué pena, es que me perdí. No, porque eso quiere decir que no estamos atentos a la lectura, ¿listo? Entonces, manos a la obra. Baja la mano, Laura Espejo, que tiene la mano arriba. No entiendo para qué suene la mano antes de hacer preguntas. Quevedo, te escucho, a ver. Profe, o sea, digamos, la persona que haga eso, que digamos, te pregunta que en dónde vas. La notas. ¿Los negativos? La notas porque que eso es distraerse en clase, ¿ok? Listo, manos a la obra. Entonces vamos a tener aquí una lectura muy bonita titulada La Escuela, ¿cierto? Entonces, es muy corta. Vamos a leerla muy detalladamente. Vamos a prestar bastante atención para que no sea solo leer como loritos mojados, sino leer y comprender lo que leímos. Iniciamos con Simón. Simoncito, inicia. No empiecen a alzarme la mano. Yo sé que, mire, yo en las clases de español, yo sé quiénes son los mismos que participan. Participa Quevedo, participa Luna Tobar, participa Laura Espejo, participa Camila Vega, participa Eric, participa... Son como 10 niños nomás. Yo los felicito y todos esos niños yo les pongo también puntos positivos. Pero hay niños que nunca participan. O sea, me va a tocar... Por eso los voy a hacer participar
a las buenas o a las malas, ¿cierto? Prieto también participa, Karen también participa, Simón también participa, pero de ahí para atrás nadie participa. ¿Sí ve cómo te ves de linda, Juliana, con la cámara prendida? ¿Ve? Listos. Entonces, iniciamos. Iniciamos, ¿a quién le puse a leer? Simoncito, inicia. Piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela. En todos los países. Esperemos. Simoncito, tienes el internet un poco regular, ¿cierto, Simón? ¿Simón? Sí. Entonces pongamos a otro niño para que no perdamos el hilo. Yojita Narisa, prende la cámara e inicia leyendo. Eso. Piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela. En todos los países contemplalos con la imaginación, yendo por las tranquilas calles, tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas. Hasta ahí, Arisa. Gracias, mi amor. Callejuelas aldeanas quedó Arisa. Continúa Sofía Quiñones. Profe, esto no escucho nada porque este mi internet está malo. No, sí se escucha. Esa es de la clase. Ahí se ve la lectura. Anota, Quevedo. Continúa, Juliana. Dice Juliana. Profe, no te escuché muy bien lo que me dijiste. Anota que Quiñones no estaba siguiendo la lectura. Bueno, Gisette, ¿por qué apagaste la cámara? Lea, mi amor. Perdida también. Continúa, Natalie Páez. Profe, es que no se ve la pantalla, no se me ve la pantalla. Se me ¿Y da... ustedes ven la pantalla todos bien? Sí, profe. Se ve bien. Listo, continúa Natalie Páez. Listo, profe. Bueno. Voy. Por las orillas de los... No. De los... ¿Qué? No. Es que, profe... Y solitario. Ya, profe, ya. Es que no encontraba el renglón de dónde estaban. Sigue, mami. Por las concurridas calles de la ciudad, por las orillas de los mares y de los lagos, tanto bajo el sol ardientes como entre tinieblas, embarcando en los países surcados por canales, a caballo por las extensas planicies, en trineos sobre la niebla, por valles y colinas, a través de bosques y torres. Hasta ahí, torrentes, hasta ahí, señorita. Continúa Helen Barbosa. Subiendo y bajando sendas solitarias, montañeras. ¿Cómo? Solos ¿Cómo? O por parejas, o en grupos, o en largas filas. Todos con los libros bajo el brazo, vestidos de mil diferentes maneras, hablando en miles de lenguas desde las últimas escuelas de Rusia, casi perdidas en los hielos, hasta las de Arabia, a la sombra de palmeras. Continúa Tomás Ávila. No. Millones de criaturas van a aprender aquí en diversas formas las mismas cosas. Imagínate ese tan vasto hormiguero de chicos de los más diversos pueblos, mismas cosas. Imagínate ese inmenso movimiento que forma parte y piensa que si detuviese
la humanidad volvería a sumirse en la barbarie. Ese movimiento es progreso, esperanza y gloria del mundo. Muy bien. ¿Quién me cuenta? A ver, cuénteme, venga, a ver, le digo quién. Cuéntame, Isabela, ¿qué entendiste de la lectura, Isabela? ¿Nada? ¿O sea que no estabas leyendo? ¿No estaba prestando atención, Isabela? Cuéntame, Naranjo. Profe Isabela, ¿qué? ¿Barrios? Sí, Isabela Barrios. ¿Nada? Samuelito, cuéntame. ¿Qué entendiste, Sammy? Profe, que no te escuchaba bien. Sí, ¿cómo no me van a escuchar? Mira, les voy a leer y voy a preguntarle a todos, a ver, ¿cuál es el distraído? O sea, es un tema relacionado con, una lectura relacionada con la escuela. Dice, piensan los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela en todos los países. Contémplalos con la imaginación, yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas, por las concurridas calles de la ciudad, por la orilla de los mares y de los lagos, tanto bajo el sol ardiente como entre tinieblas, embarcados en los países surcados por canales, a caballo, por las extensas planicies, en trineos, sobre la nieve, por valles y colinas, a través de bosques y torrentes, subiendo y bajando sendas solitarias, montañeras, solos o por parejas, o en grupos, o en largas filas, todos con los libros bajo el brazo, vestidos de mil diferentes maneras, hablando en miles lenguas. Desde las últimas escuelas de Rusia, casi perdidas en los hielos, hasta las de Arabia, a la sombra de palmeras, millones de criaturas van a aprender en 100 diversas formas las mismas cosas. Imagínate ese tan vasto hormiguero de chicos de los más diversos pueblos, ese inmenso movimiento del que formas parte y piensas que si te detuviese, la humanidad volvería a sumirse en la barbarie. Ese movimiento es progreso, esperanza y gloria del mundo. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién me cuenta que entendieron? A ver. Eso es comprensión de lectura. ¿Quién es yo? Bueno, Luna. Luna, inicia Luna y luego Harold, ¿listo? Que los niños de diversos países van vestidos de diferente, o sea, diferente como ropa, ¿sí? Sí. Y que ellos por las tranquilas calles y solitarias, ellos caminan hacia el colegio. Muy bien. En los países, también por canales, a caballo. Bueno, está ahí. Muy bien, Lunita. Continúa. ¿Qué más entendiste, Toba, Quevedo? Yo veo que niños... Yo tenía un problemita con mi compu, pero ya. Bueno. Profe, yo entendí que los niños caminaban por cordillera, en trineo, por la nieve, en cordilleras y aldeas, que los niños usaban diferente ropa, que... Listo, ayúdale la señorita... Profe, yo. Laura Espejo. Profe, que yo...
ellos hablan diferentes lenguas en todos los países, que ellos se visten de diferentes maneras y que van por las calles solitarias al colegio. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar? Porque pues, no, profe. A ver, Diego, por favor. Profe, lo que me hizo recordar ese texto, me hizo recordar a unos tiempos súper antiguos, porque yo antes hablaba con mis papás diciéndole que ellos cómo iban al colegio, pues eso me hace recordar mucho al pasado, porque ellos iban por rincones, por lagos, ríos... Muy bien, Dieguito, acabo de hacer un aporte muy bueno. En épocas antiguas, ¿cierto?, de nuestros abuelitos, ellos se dirigían, ¿verdad?, a la escuela porque se llamaba así. Antes no se llamaba colegio, se llamaba escuela, ¿cierto? Entonces ellos no tenían uniforme, la escuela no exigía uniformes, exigía su ropa particular como ellos quisieran ir, ¿cierto? ¿Y qué utilizaban? Muchos utilizaban alpargatas, eso no era que, uy, mis zapatos, mejor dicho, los mocasín del siglo, no, eran en alpargatas, algunos iban descalzos, ¿cierto? No era obligación de llevar lonchera, ¿cierto? Ellos llevaban las onzas que ellos pudieran. Muchos niños, debido a su situación económica, no podían llevar oncecitas. Entonces ellos compartían, los niños de las escuelas eran muy poquitos en los cursos. Digamos, habían escuelas que manejaban 20 niños en total, de primero a quinto de primaria. ¿Sí? Entonces, 20 niños, ellos compartían sus clases, ellos no trabajaban prácticamente como en una educación personalizada, estudiaban, habían todos los cursos en el mismo salón, entonces se trabajaba por medio de guías, entonces los de primerito trabajaban sus guías, los de segundo trabajaban sus guías, los de tercero sus guías y así sucesivamente, y un solo profesor, y el profesor tenía que orientar a los 5 cursitos, entonces si en primerito habían 2 niños, tenía que orientar a esos 2 niños de primerito, en tercero habían 4, pues orientar a esos 4 niños, y así sucesivamente. Lo que dice Diego es muy cierto, esta lectura o este texto nos hace acordar a tiempos pasados, ¿sí? Pero también nos habla de cómo se comparte o de las diferentes formas que ellos utilizan para asistir a la escuela, ¿cierto? Que unos caminan, que unos van solitos, que a veces se van en grupos, ¿cierto? Que utilizan diferentes lenguas, pues debido al país que pertenecen, que se dirigen caminando, que se dirigen a caballo, que se dirigen en barco cuando tienen que cruzar ríos, mares, ¿cierto? Entonces son las diferentes formas de cómo asistimos o de cómo aprendemos. Lo importante de ellos que era aprender, ¿cierto? Sin importar la forma como ellos tuvieran que ingresar a esa escuela. Lo importante era aprender y sobresalir, ¿listo? Entonces, si no hubiera tanta maldad todavía hubiera seguido lo mismo, ¿cierto? Es lo que pasa, mi amor, es que la tecnología va avanzando y todo va cambiando, ¿sí? Ya ustedes el día, ustedes los mandan sin lonchera, ustedes se dan el gusto, tuvieron ese privilegio, por eso tenemos que ser agradecidos con nuestros papitos, que los papitos se van a la tienda. ¿Qué quieres de onces? No, es que yo quiero un bonjour, es que yo quiero esas papas, no sé cómo, es que quiero esto otro, y antes se ponen bravos. No, mi amor, solo te puedo echar 3 cositas y se ponen bravos porque solo les echan 3 cositas. Ustedes tienen ahorita su libre, mejor dicho, forma de escoger sus onces. Les compran sus útiles y pueden escoger sus motivos de los cuadernos, de los colores, de todo lo que ustedes quieren. Por eso tenemos que darle gracias a nuestros papitos. Antes no, antes solo se trabajaba con un cuadernito y con lápiz. Nada de que, ay, es que yo quiero ese cuaderno de dibujitos de, bueno, de las niñas de Barbie, los niños de los superhéroes. No, era lo que les tocara. Sí, antes utilizaban esos cuadernos que se llaman Scribd. No, Scribd no. Eso tiene otro nombre. Un Scribd, pero de ese... ¿Yo qué? Yo para dibujar compro... Ahora estoy viendo unos cuadernos que eran todos en blanco y las hojas eran todas amarillas. Sí. Y así eran los cuadernos antes. Ustedes les colocan un cuaderno de, uy, qué cosa tan fea que me compró mi mamá. Uy, eso tan feo que me compró. Ay, no, no quiero ir a estudiar porque qué dirán mis amigos. Porque hoy en día, desafortunadamente, vivimos del qué dirán. Ay, sí, mi amiguito me mira con esa lonchera y dirá que soy un bebé.
porque ustedes ya los de quinto no quieren utilizar lonchera, porque qué vergüenza. No, si lo pueden hacer, pues lo hacen, ¿cierto? Entonces, de eso hace referencia más que todo esta lectura. Entonces, a continuación, vamos a hacer una comprensión de lectura ahí en el cuadernito. No la vamos a socializar. Yo quiero ver que me contesten todos, porque a todos les voy a preguntar. Mira, entonces escriben ahí debajo, contestar, y me escriben esas preguntas. Son 9 preguntas que vamos a agilizar copiándolas. Bueno, primera pregunta, ¿qué palabras no comprendes? Anótalas y busca el significado en el diccionario. Entonces, ustedes miraron ahí alguna palabra que no entendieron de la lectura, entonces la van a contestar, la van a escribir y vamos a buscar su significado en el diccionario. ¿Cómo, yo entendí, cómo describe el autor? ¿Cómo describe el autor las calles de las aldeas, las calles de la ciudad, cómo viajan los niños por las extensas planicies, por la nieve? ¿Cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela en el mundo? ¿Qué llevan todos los niños y niñas a la escuela? ¿En qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? Yo creería que pues no hay necesidad de que copiemos la lectura. ¿O la quieren copiar? No. Ya la socializamos. Bueno, ya la socializamos. Sería mucho mejor que nos dejaras de tarea hacer y que... ¿Señor? Bueno, sería mucho mejor hacer, digamos, hacer esto y nos mandas esto, la lectura, para que... Para la copien. Sí, puede ser también. O sea, ustedes pueden dejar una hojita, para que copien la lectura y vamos a contestar las preguntas. Dice, ¿qué palabras no comprendes? Venga, miramos a ver qué palabras hay raras que ustedes no entienden. A ver, ¿cómo cuáles habrían? ¿No me toca copiar el texto? Sí, pero entonces eso lo hacemos en casita, ¿vale? Ya no entendí callejuelas. ¿No entendiste callejuelas? Entonces busque, anota ahí callejuelas y busca el significado. ¿Toca mandar evidencia del texto? No, mi amor, el día miércoles no vamos a enviar evidencias porque yo voy a estar revisando, ¿listo? Ok. A ver, callejuelas, bueno, busquen callejuelas. ¿Qué otra palabra es rara para ustedes? ¿Y, profe, cuántas palabras tienen que ser? No, las que ustedes no entiendan. Las que para ustedes sea desconocida. ¿Cuál? Barbarie. Bueno, busquen barbarie. Barbarie. Sumirse. Busquen torrentes. ¿Cómo? Torrentes. Busquen torrentes. Muy bien. Callejuelas, torrentes. ¿Qué fue lo otro que dijo, Aaron? Surcados. Surcados. Profe, innumerables. Es innumerables, innumerables. Por eso, profe. Eso, esa. Buscan, a ver qué otra. Barbarie. Barbarie. Creo que son como esas 5, ¿verdad? No, profe, Arabia. Arabia es un país. Ah. Arabia Saudita. ¿Listos? Entonces buscan el significado, ¿ya buscaron? Profe, yo busqué el significado de callejuela. Dícteles a todos callejuela, a ver. Bueno, profe. Y de callejuela, nombre femenino, calle estrecha y generalmente corta. A ver, calle estrecha y generalmente corta, escriban. Callejuela, calle estrecha y generalmente corta. Sí, sí, señora. Bueno, ¿quién buscó ya la otra? ¿Quién buscó barbarie? A ver, el concurso. ¿Quién es el ganador buscando barbarie? Tengan a mano el diccionario. Siempre en las clases de español debemos tener listo cuaderno, libro de español y diccionario, que son nuestras herramientas de trabajo del área. ¿Listo? Barbarie.
Ya lo encontré, profe. ¿Sí? Sí, profe. Yo también, profe. Profe, yo también ya lo encontré. Yo también. Díctemelo. ¿Quién? Díctemelo, ¿quién? ¿Quién, profe? Yo, profe. Listo, el primero. A ver. Barbarie, díctalo, mi amor. Actitud de la persona o grupo que actúan. Actitud de la persona o grupo que actúan. Fuera de normas de cultura. Fuera de normas. Profe, callejuelas son calles, ¿cierto? Sí, mi amor. La actitud de la forma o grupo que actúan fuera de las normas de cultura. Fuera de las normas de cultura. En especie de carácter ético. En especie de carácter. Profe, normas. Normas. Más durito que está dictando. Profe, ¿podemos dejar hasta ético? Sí, hagámosle el resumen para no copiar todo lo que está en el diccionario. Dejemos hasta ético, ¿vale? ¿Quién encontró ya? ¿Cuáles otras de las que tenían? Torrente. Torrente. ¿Quién encontró Torrente? ¿Me dice? Yo, profe. ¿Carol? Yo, Carol Vergara. Sí, Carol Vergara, muy bien. Dicta, Carol. Torrentes. Afluencia. Dime. Afluencia repentina y violenta. Afluencia repentina y violenta. Afluencia repentina y violenta. Dejémoslo hasta ahí. Afluencia repentina y violenta. Profe, y una corriente de agua. Sí, es una corriente de agua, exacto, muy fuerte. Corriente de agua. Profe, callejuelas, porque no podrían decir. Pero es como las calles, mi amor. ¿Cuál nos faltaría así que no entendamos? ¿Hasta ahí? Profe, innumerables. ¿Innumerables? Sí, profe, pues. Profe, surcados. Surcados, bueno, busquen surcados. ¿Quién encontró surcados? ¿Nadie? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Luna. Lunita, a ver, surcados. Marco o forma rayas en alguna cosa. Marco. Marca. Marca allá. O forma rayas. Marca. ¿O forma qué? Marcar o formar rayas. Ah, ya, marcar o formar rayas. En alguna cosa. En alguna cosa, muy bien. Una marcar o formar rayas. Hasta ahí dejémoslo. Marcar o formar rayas en alguna cosa. ¿Listos? ¿El autor cómo describe las calles de las aldeas y las calles de la ciudad? A ver, Samuelito, que tiene la mano arriba. Que veo también tiene. ¿Cómo describe el autor las calles de las aldeas y las calles de la ciudad? Estamos como flojos en comprensión de lectura. Profe, el autor las describe como calles solitarias y tranquilas. Muy bien. Como calles solitarias y tranquilas. Lo que me hablaba Laura Espejo,
En ese entonces no había tanta violencia, no había maldad, no había nada. Entonces era muy tranquilo todo. Entonces ahí sería las calles de las aldeas o las calles de la ciudad. De las dos, es que es describir de las dos. Profe, una pregunta. Señor. Cuando se acabe la clase, ¿volvemos a entrar al mismo link? Sí, 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 señor. ¿Cómo viajan los niños? ¿Por las extensas planicies o por la nieve? Por la nieve. No, ahí habla de las dos, ¿verdad? Miremos sí, la lectura. Por la nieve y no. Sí, habla por las dos. Por eso, pero ¿cómo viajan ellos? En ¿por trinero, qué? Caballo. Muy bien. Uh-huh. Caminando. Por trineos, profe. Ahí habla de todo. Le leo el pedacito, mire. ¿Puedes enviar eso? Mire, por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas, por las concurridas calles de la ciudad y por la orilla de los mares y de los lagos, tanto bajo el sol ardiente como entre tinieblas. Mire, embarcados en los países surcados por canales a caballo, por las extensas planicies en trineos sobre la nieve. Entonces, sobre la nieve, ¿cómo andan? En trineos. Ajá, en trineos, muy bien. ¿Y cuál es la otra? Es la otra pregunta, ¿es cuál? Espera. Por las, bueno, por la nieve es en trineos y por las extensas planicies. ¿Por caballo o caminando? Ajá, caminando a caballo. ¿Listos? ¿Vamos todos igual? Profe, yo estoy con... No, profe, no, ¿por qué? Si estamos súper despacio. ¿Listos? Profe, ¿cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela? ¿Cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela en el mundo? Millones y millones. Ajá, millones. ¿Innumerables? Sí, exacto, innumerables. ¿Cómo, profe? ¿Cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela en el mundo? No, mi amor, no, porque estamos trabajándola en clase, mi vida. ¿Listos? Profe, yo puse millones o innumerables. Eso. ¿Qué llevan todos los niños y niñas a la escuela? Cuadernos, lápices. Sus libros y cuadernos. Lápices. No, ahí habla algo. Ahí habla algo. Profe, un dime. Lápiz y un cuaderno. Ajá. Pero mira, acá dice. Dice, a través de bosques y torrentes, subiendo y bajando sendas solitarias, montañeras, solos o por parejas o en grupos o en largas filas, todos con los libros bajo el brazo, vestidos de diferentes maneras. Entonces, con sus libros bajo el brazo y vestidos de diferente manera. Si no se nos acaba, continuamos con el mismo enlace, ¿bueno? Señora. Ok. Con su libro bajo el brazo y vestidos de diferente manera. Sí, señor. Vamos con la otra, si no se nos acaba. ¿En qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? Nombra cuatro diferencias según ¿según qué? Muy bien, ¿en qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? Nombra cuatro diferencias según se deducen del texto.